Queridos hermanos y hermanas, aleluya, ha resucitado el Señor. Es Pascua, sí, se cumplió toda la Escritura. El Señor ha dado el paso de la muerte a la vida y con Él el mundo entero, incluyendo tu vida y la mía, hemos dado un paso. Ya no todo es muerte, ya el pecado es vencible, ya... Lo más horrendo de la vida es superable. Ya no hay perdición total para nadie. Todo aquel que se acoge en Cristo Jesús es siempre levantado en alto. Se le quita la roca de su sepulcro para que pueda ir y salir siempre adelante. Del Evangelio de San Juan capítulo 20 versículos 1 a 9. El primer día de la semana... María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, enrollado en sitio aparte. Entró entonces el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Día glorioso, día de Pascua, sí, ha resucitado. La vida pudo más que la muerte, el amor pudo más que el odio, la paz pudo más que la violencia. En su resurrección se apoya toda nuestra vida con todas sus vivencias. Cristo resucitado es para nosotros el centro de la vida. Es la columna vertebral de nuestra existencia. Es cerebro, es corazón, es vida, es todo. Sin Él, nuestra vida no tendría salvación. Sin Jesús, muerto y resucitado, no tendríamos noticias de que el pecado es perdonado, de que la vida, por dura que sea, tiene siempre una salida de luz y de gozo. Sin Jesús, la vida sería una verdadera tragedia, sería una pesadez, sería muchas veces una pesadilla, pero con Cristo muerto y resucitado, la vida se ha iluminado. Por eso, palabra muy clave en este domingo de Pascua, es Pascua, es paso a la vida nueva. Y palabra clave, aleluya. Es decir, alabemos a Yahvé, alabemos a Dios. Aleluya, hermanos. Quiere decir alabanza, alabanza permanente al Señor, como música que acompasa todo nuestro querer, todo nuestro pensar, todo nuestro ser. Por eso, hoy nos abrazamos, hoy, hoy hacemos algo especial para decirnos, feliz Pascua, felices Pascuas. Hermanos, hermanas, nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.